para allá, sin poder soltarte, sin poder dejarte, queriendo huir. Andemos con mañita, pues, sobre todo en las mañanas. Andemos, pero andemos bien, no perdamos la esperanza, con los pasos descansados, en los pies, mirando siempre para arriba. Ven y dejémonos ser. ¡Bravo! Hola, muy buenas tardes. Estamos en Parihueleando con vos, el consultorio de Telemedellín, que hoy comienza con un ritmo diferente. Estábamos escuchando y les agradecemos entonces a Armonías Nómadas. Estaban con nosotros, aquí al lado mío estaba Santiago Marín y después de Andrea Mejía estaba también Alexander Vargas. Andrea se queda con nosotros, pero ahorita vamos entonces a hablar de estos dos chicos también, porque vamos a hablar de cultura. La Secretaría de Cultura les entregó unos recursos a ellos y vamos a ver cómo tantos jóvenes pueden entonces participar en estos proyectos y tener entonces una banda como la que tienen ellos. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Parihueleando con vos, Natalia, con Andrea y con vos. Televidente que nos acompañas todas las tardes, muy juicioso, a las 4, muy puntuales. Qué rico este encuentro, qué rico iniciar con estas expresiones de arte, de cultura, pero sobre todo, Natalia, imagínense si son televidentes de Parihueleando y tienen un hijo, un hermano, un nieto que tiene mucho talento, que es músico o tiene cualquier manifestación cultural que la expresa, bueno, en sus hogares, en sus barrios, en sus cuadras, en sus esquinas, pues sepan que así como esos jóvenes, estos jóvenes también se han apropiado de los espacios de la ciudad. ¿Qué tiene de particular este proyecto que les vamos a mostrar hoy? Resulta que hay que trascender mucho más del arte y de la cultura porque hay muchos talentos en la ciudad de Medellín. ¿Cómo sacar esos proyectos a flote cuando hablamos de autogestión, de promoverse ellos mismos, pero sobre todo de darle ese valor agregado? El plus que llamamos aquí en Parihueleando con vos, el hecho de apropiarse del territorio, de conocer más su ciudad, y ellos nos van a contar cómo fue todo ese proceso de creación para participar dentro de las convocatorias de estímulos de arte y de cultura que la administración municipal le ofrece a estos jóvenes. Por ahí va la cosa. Entonces, si ustedes también tienen esos talentos, o sus hijos, o sus nietos, sus hermanitos, y de pronto quieren explorar más todas estas posibilidades, pues entonces les preguntan cómo lo hicieron, cómo se apropian también de temas de ciudad y trascienden en su arte. Y también nos pueden llamar, la línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Andrea Mejía es integrante de Armonías Nómadas. Ella es música, guitarrista, cantante e intérprete de la ciudad de Medellín, con título tecnológico en gestión y ejecución instrumental para las prácticas musicales. Énfasis en guitarra en jazz de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y muchísimas más habilidades. Andrea, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes para todas y para todos. ¿Cómo están? Y cuando digo muchas otras cosas más, a ver, ¿qué me faltó así como importante que quisiera resaltar? A ver, lo más importante para mí también la composición, es como mi principal rol, tocar guitarra, cantar, pero me encanta componer, y de hecho soy la compositora pues principal en este proyecto. Quería hacer la aclaración, el proyecto que nos ganamos con la alcaldía se llama Armonías Nómadas, pero nuestra agrupación se llama es La Popular Banda. Ah, excelente. Así es. Entonces vamos a hablar, todavía no vamos a entrar en esos detalles de Armonías Nómadas. Queremos ir pasando despacio, también por la historia de ustedes, porque realmente son muy jóvenes, son muy talentosos, pero se ve que ya se han consolidado como una agrupación musical. Esto implica mucho esfuerzo, mucha dedicación y también una trayectoria. Entonces ahorita, aunque vamos a hablar también con los chicos, contándonos, Andrea, quiénes son ustedes, cómo les dio por este bichito de la música y sobre todo en un medio tan competitivo o tan competitivo también, como es la ciudad de Medellín.
Claro que sí, mira, todos los integrantes de la agrupación estudiamos en la Escuela de Orarango, ahí fue que nos conocimos. Yo con Alexander Vargas, que es el guitarrista principal, desde el 2015 empezamos a trabajar, cada uno pues por su parte tiene mucha experiencia ya trabajando, sobre todo en esto que coloquialmente se llama música de chisga, ¿cierto? Que es la música, ¿música de chinga? De chisga. ¿Qué es eso? ¿Había escuchado eso, Natalia? No, para nada. Es que popularmente, como que todo el mundo supiera, pues nosotros no sabemos, ni los televidentes. Así se le dice a los músicos que trabajamos en bares, en hoteles, en restaurantes, que amenizamos fiestas, cumpleaños. Entonces, pues eso es algo muy importante, un gremio también muy importante, porque en verdad hace coger mucha experiencia musical, como mucha velocidad para resolver, para saber improvisar, para contactarse con el público también, porque la gente pues en estos lugares tiene también una exigencia de que los ambientemos, de que estén alegres, de que se tomen sus traguitos, ¿cierto? Y bueno, yo empecé con Alexander Vargas trabajando en un bar de la 33 que se llamaba La Buena Vida, pues que ya cerró sus puertas, y todos dos como con muchas ganas de apostarle un proyecto inédito. Él también compone y tiene su propia agrupación, y bueno, empezamos con este sueño de empezar a conformar la agrupación, y con nuestros compañeros Santiago Marín y David Moná, que es el pianista, pues le hicimos la propuesta: chicos, queremos componer, hacer nuestra propia música. Ellos se animaron y aquí estamos trabajando. Pero entonces, un momentico, eran primero ustedes dos y ya luego se contactaron con la Secretaría de Cultura. ¿Cómo fue ese paso? Ah, bueno, nosotros ya estábamos los cuatro trabajando, empezando pues como a dar los primeros pasitos, y Alexander Vargas ya ha tenido pues la posibilidad de trabajar en otras becas en años anteriores, creo 2015 y 2016. Y bueno, con él nos contó mucho como este proceso. Igual ya todos conocíamos de antemano que la alcaldía ofrecía estas posibilidades, porque en la de hora incluso pues nos preparan mucho para la gestión y nos informan sobre todas estas posibilidades. Y ya en el 2018, que se abrieron las convocatorias, pues nos arriesgamos. Lo primero que hay que hacer, y que es muy importante, y que no solamente, que es algo que le valoro mucho yo a estas becas de la alcaldía, que no solamente vale que vos seas un buen músico, un buen teatrero, un buen artista, sino que tu proyecto que tenga un contenido social, que tenga un impacto para la sociedad. Y eso fue lo que hizo Armonías Nómadas, escribir un proyecto que tuviera ese eje sobre todo, y pues por eso fuimos los ganadores también. Andrea, pero vení contándonos, es que ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Te imaginas toda la gente que hay allá viendo este programa? Como decíamos, si son los papás, si son los abuelos, son ellos mismos, y bueno, de pronto son un poquito más miedosos para trascender, para dar ese paso. Pues démosle la recomendación: ¿cómo se escribe uno de estos proyectos? ¿Cómo es que se hace la búsqueda de toda esta convocatoria de estímulos para el arte y la cultura? Pero antes le recordamos a ustedes, línea telefónica 268-6033, 268-6033. Bueno, lo primero que deben hacer es estar muy pendientes de las convocatorias en la alcaldía, meterse a la página, estar siempre pendientes de, a partir de las últimas semanas de enero, primeras semanas de febrero, que empiezan a salir las primeras convocatorias, están pendientes, salen unos pliegos en la página de la alcaldía que nos dicen los lineamientos. Es decir, hay muchas modalidades para las convocatorias, no solamente... Por ejemplo, ¿ustedes en qué se metieron? Nosotros nos presentamos en música, y fue la beca de creación para músicas populares. De esas, la beca de nosotros fue de ciudad, entonces en esa modalidad solo había una beca, pero ellos más adelante, en marzo más o menos, están abriendo otra convocatoria que es por comunas, que son becas de un poco menos de presupuesto, pero que son para más, o sea, por comuna hay una beca. Había beca también de creación para músicas contemporáneas, por ejemplo, mucho tipo de becas también, si haces teatro, si haces cine.
si haces danza, si haces marionetas, hay una cantidad de becas impresionantes para presentarse. Es muy importante que la gente se informe, que esté pendiente, porque eso es un buen uso de las redes sociales también, ¿cierto? No solamente estar ahí chateando y navegando, sino estar pendiente de todas estas cosas que nos ofrece la alcaldía, porque hay en muchos lugares de Colombia, en otros departamentos, que no hay estas posibilidades, y eso hay que valorárselo pues al presupuesto participativo, ¿cierto? Que nos dan una buena cantidad, además es un impulso para sacar un buen producto, y después de que tú tengas un buen producto, que le metas todo el corazón, vas a poder abrirte muchas más puertas, es mucho más fácil. Nosotros, por ejemplo, no teníamos un trabajo discográfico, entonces donde tocábamos puertas siempre era, bueno, pero necesitamos algo para escucharlo, ¿cierto? Y eso fue muy importante. Bueno, sí hay apoyo, y las becas están en www.medellin.gov.co. Tienen que estar muy pendientes en enero, a principios de enero, de estas becas. Entonces, vamos a ver cuál es el impacto social que ellos tuvieron en Armonías Nómadas para que se ganaran esta beca que les entregó la Secretaría de Cultura. Y tenemos que entender también que la cultura genera paz para nuestra ciudad. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. ¡Qué felicidad! Llegó la Agenda del Mar 2019 para conectarte con tu pasión por los océanos. Compra en librerías en el 444-2024 y en www.agendadelmar.com. Porque en diciembre, ¡diciembre estrella! La música decembrina está en el dial más brillante. 104.3. En el mes más alegre del año, disfruta en familia y sintoniza Estrella Estéreo en www.estrellacolombia.com o en nuestra aplicación Estrella Estéreo, elevando los ánimos de los colombianos al punto más alto. A la tarima internacional de la Viejoteca de Telemedellín, siempre con vos, llega el maestro, el intérprete, el compositor, Luis Felipe González, con su orquesta, presentando todos sus éxitos, todo su catálogo, toda su historia musical, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto queremos en Telemedellín y en la Viejoteca a Luis Felipe González. ¡Carajo! En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Estás viendo Parihueleando con vos. No aplaces más esa cita médica. Recuerda consultar al médico de manera regular y seguir sus recomendaciones. Visita www.medellin.gov.co. Es la salud, tu primera decisión. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos sobre Armonías Nómadas. ¿Qué es eso tan raro? ¿Será un proyecto? ¿Será un trabajo musical? Pues eso se los contamos precisamente porque estamos aquí con unos jóvenes muy talentosos de la ciudad de Medellín que nos están mostrando su liderazgo y no solamente cómo se pueden dedicar a la música, sino a hacer un proyecto social, un proyecto que nos ayuda a la transformación de nuestro territorio. Bueno, si ustedes nos quieren llamar, ya saben que tienen una línea telefónica 268-6033, como nos llama en este momento María Villegas desde Manrique. María, muy buenas tardes.
tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, felices aquí con música. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, también aquí feliz viendo el programa. Cantan bonito los muchachos, cantan bueno, ¿sí o no? Sí, cantan muy lindo, muy bonito. Para felicitarlos, que en realidad la música es la que lo alegra a uno la vida. Sí, hace falta la musiquita. Señora. ¿Usted nos ve todos los días en Parihueleando? Sí, señor. Ah, bueno, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene, no, qué quiere compartir con ellos. Pues como para preguntar que lo que usted dijo, la palabra que digo ahorita. ¿De qué? ¿De cuál será? ¿La convocatoria o el nombre que dije de Armonía Nómadas? Sí, Nómadas, que eso, ¿qué significa o qué? ¿Por qué le pusieron ese? Para uno... Ah, ya le vamos a contar. El proyecto. Ya mismo le vamos a contar, como decimos aquí, se le tiene doña María. Un abrazo muy fuerte de parte del Igualmente equipo. Igualmente para ustedes y feliz Navidad y el resto del año. A usted también feliz Navidad, feliz año y esperamos que siga ahí muy pendiente de nosotros el próximo año también. Bueno, entonces, Andrea, ya le preguntaron, es que, mire que tenemos aquí la duda, usted nos decía, es que Armonía en Nómadas es el nombre del proyecto, sí. La agrupación es otra cosa diferente. Sí, entonces, sí, para sí. que hagamos un poquito de contexto, ¿por qué no empezamos a contar el antecedente de Armonías Nómadas? Ustedes hicieron un proceso creativo, un proceso sí. no solamente de elaboración de una. Pero venga, Andrea, le respondemos primero a la televidente, ¿qué es Armonías Nómadas? Sí, pero para es que ahí es lo que nos van a responder. Yo creo que con el contexto, Natalia, sería mucho, muy importante, porque no simplemente decir es un trabajo musical, sino de dónde sale. Hay una investigación y todo eso. Cuénteles sí, ahí el cuentico. Bueno. Ay, venga, y aprovechemos de una vez. A usted no le va a preguntar. Ya sé que usted quiere café. ¿Usted toma café? También, también. Entonces respóndanos si se quiere cafecito. Sí, señora. Sin azúcar, por tiene? Favor. No, mira, Armonías Nómadas es un proyecto muy completo. Tiene muchos énfasis. En la primera etapa del proyecto fue una investigación ardua que incluyó, primero, caminar mucho la comuna, ¿cierto? Para ¿cuál comuna? La 9. La comuna 9, que es el barrio de Buenos Aires. En especial nos centramos mucho en el barrio de Buenos Aires y La Milagrosa, porque fue, pues, es donde habitamos también casi todos los integrantes de la banda, y porque son unos barrios muy antiguos y tienen muchísima historia para contar, ¿cierto? Empezamos con unas lecturas, con investigación en internet, encontramos un libro muy interesante que se lo recomiendo a todos los ciudadanos de Medellín, porque es un libro que se llama Buenos Aires, Portón de Medellín, lo escribió Orlando Ramírez, que es también un escritor de la Comuna 9. No tuvimos la oportunidad, pues, de conocerlo, intentamos contactarnos con él, sin embargo, su libro nos mostró la historia de Medellín de una manera muy hermosa, porque es un libro que no solamente habla de las familias, de los personajes importantes y de cuna de Medellín que fueron importantes en el desarrollo de la ciudad, obviamente, sino que rescata a todos estos bonitos personajes de barrio, de Majija, por ejemplo, que pues yo le contaba a mi mamá, mira, Majija, y mi mamá me decía, ay, yo escuchaba ese nombre de ese personaje cuando yo era chiquita, y era un personaje como de esos loquitos de barrio que pasaba gritando por las calles, que aparecía siempre en las fiestas de los matrimonios de las altas sociedades, incluso hay fotografías en El Colombiano donde está la familia toda muy bien vestida y él está así como metidito en la foto, y fue eso, un libro que rescata, como te digo, esos personajes de las doñas de la tienda, los dones de la tienda, y nos sirvió mucho. Bueno, luego empezamos también un proceso de hacer actividades con la comuna, nos contactamos con líderes sociales, nos contactamos obviamente con vecinos, con las personas que conocíamos, amigos, tíos, familiares, pues, de los integrantes de la banda, que nos dieron entrevistas, personas muy bonitas que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus memorias para contarnos acontecimientos que los marcaron en el territorio. Y Armonías Nómadas, ¿por qué le pusimos ese nombre? Y le quiero responder a María Villegas y también desearle una bonita Navidad, y es porque a nosotros como músicos también tenemos esa piquiñita del viaje, nos gusta mochilear. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de viajar 4 años por Sudamérica antes de volver aquí a Medellín y consolidar este proyecto, y eso me ha servido mucho, pues, para enriquecer mi experiencia musical y mi experiencia compositiva también, porque tengo muchas partes de qué imaginar, muchas historias que recordar y personajes que
me llenan pues de esas posibilidades para escribir, y por eso le quisimos poner Armonías Nómadas, porque en los territorios hay muchas canciones ahí andando silenciosamente, y que los artistas con los talentos que tenemos estamos ahí dispuestos a analizarlas, a mirarlas, a encontrarlas y bueno, hacer una bella canción de eso. A nosotros nos quedan aquí muchísimas preguntas, pero primero son ustedes. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y en este momento tenemos a William Araya desde Sahagún, Córdoba. William, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, señorita. Es que es un placer verlo y escucharlos por este canal que siempre veo. Y para nosotros un placer escucharlo desde Córdoba. Se nos acaba de dañar un poco el sonido. ¿Usted de pronto tiene el televisor sin volumen para que nos podamos comunicar mejor, don William? Sí, sí, lo tengo sin volumen, claro. Adelante. Bueno, no, la verdad es que escuchándolos hablar es un muy buen proyecto. La verdad es que todos los proyectos que estén encaminados buscando siempre el mejoramiento de la sociedad a través de la música son proyectos que son de vida, proyectos que siempre a los jóvenes los van a marcar de una u otra manera muy positivamente. Yo soy docente de la Escuela de Bellas Artes de acá de Sahagún, Córdoba, que creo que, si mal no estoy, es uno de los municipios que no es capital que tiene Bellas Artes. Entonces, acá también pues se hace, no de esa manera, pero sí siente uno que los jóvenes a través de la música pues rescatan muchos valores. Un joven que es músico tiene muchísimos valores y se aleja de todo lo malo que pues que de una u otra manera esta sociedad en estos momentos pues los está envolviendo. Sí, señor. Don William, me encanta lo que dice. Un joven que es músico tiene muchos valores. Nosotros aquí también hemos estado, por ejemplo, con los jóvenes de la Red de Escuela de Música de Medellín, y eso es lo que ve uno. Y uno viendo a Andrea hablando de libros y de investigación y de ese amor por la música, uno ve eso, que los jóvenes, hay veces dicen, no, los jóvenes, todo está perdido. No, los jóvenes tienen muchos valores, y sobre todo si se dedican a una de las cosas que es la música, otros con el deporte, otros con otras actividades culturales. Don William, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Andrea, ¿usted qué le quiere comentar a don William? No, que muy importante ese aporte, que también pues viene desde otro departamento. Me parece maravilloso lo que dice un profesor de las Bellas Artes, y que además invita a los jóvenes a eso, a recuperar un poco ese lenguaje poético que tiene el arte, ese lenguaje social, que realmente es el primer papel del artista antes que aparecer en cámaras, y que una imagen incluso es ese contenido que pues es lo que le regalamos a la sociedad, y que también no solamente le regalamos sino que le devolvemos, porque los artistas somos gracias a las personas que nos rodean, ¿no? Así es, entonces lo felicito, don William. Bueno, y tan rico pues también contar como con esa motivación precisamente de personas que están viendo los procesos desde afuera de nuestra ciudad. Andrea, pero venga, también había algo importante que queremos dejar en claro, y es que algo, ustedes en este momento han hecho un trabajo de campo en el territorio, pero también es porque ustedes fueron cercanos en su niñez. ¿Ustedes también vieron alguna diferencia, aunque son muy jóvenes, en esa ciudad de hace una década, hace 15 años, a esa Comuna 9 que exploraron recientemente para Armonías Nómadas? Sí, claro, notamos muchísimas diferencias. Por ejemplo, geográficamente hay muchas diferencias. Recordamos una comuna, y no solamente una comuna, una ciudad más verde, por ejemplo, ¿cierto? Una ciudad que ahora tiene muchos edificios, y que nuestras infancias fueron de jugar en las mangas, ¿cierto? De jugar en las calles. Vamos a invitar a Andrea, a tus amigos, a tus compañeros. Vamos a invitar a Alexander Vargas, que es integrante también de Armonías Nómadas. Y rápido digo, músico, guitarrista, cantante y compositor, egresada de la Escuela Superior Tecnológica de Artes. Y también se me vino sin avisar Santiago Marín, integrante también de Armonías Nómadas. Está ansioso. Está ansioso. ¿Por tocar o por hablar? Yo creo que por las dos cosas. Santiago también es músico, baterista
y productor de la ciudad de Medellín, interesado en las nuevas sonoridades y tendencias musicales. Ahorita nos cuenta un poquito de eso. Y porque y aprovechemos entonces antes de que escuchemos esa música para que ellos ya Andrea más o menos nos hizo un contexto de su trabajo musical. Yo me voy a parar aquí a un ladito para que nos puedas contar rápidamente, muy rápido, a qué te has dedicado toda la vida en la música y cómo resultaste por aquí, que sea de tu propia boca. Listo, bueno, yo con la música empecé desde muy niño, gracias a mi hermano, pues, que también es músico. Poco a poco fui creciendo y me di cuenta que el arte me transformó la vida de una manera positiva, de acuerdo a que yo venía estudiando otras clases de cosas que me gustaban, pero no tenía como un interés total en eso. La música se me abrió las posibilidades de viajar, de conocer otras personas, otros espacios, y por ahí fue donde me fui encaminando. Decidí estudiar un poco, viajé a Bogotá, allá estuve pues como conociendo algo de lo que es el arte de allá de la capital, luego regresé, conocí a Andrea aquí en La Débora junto con Santiago y bueno, decidimos pues como formar lo que es la popular banda. Bueno, y le voy a ayudar para que usted no se tenga que parar, Natalia, no, aquí pero yo con me puedo Santiago. Parar. Santiago, háblenos también de su proceso. Bueno, yo comencé mi proceso musical desde más o menos los 14 años, en academias privadas sobre todo. Luego, cuando ya salí del colegio, pues me metí a la escuela de Borarango, ya donde los conocí a ellos, donde empecé mi formación musical en serio como profesional y donde pues he venido fortaleciéndola cada día más como intérprete pues de la percusión, de la batería y como productor también. Bueno, vamos a ver ese trabajo, Natalia, cuéntenos. Sí, Andrea, cuéntanos con qué canción nos van a dejar ustedes para irnos a un corte de mensajes institucionales. Claro que sí, esta es una canción muy bella, se llama Santa Elena, para todos esos hippies que conocemos este mágico territorio. Santa Elena, Santa Elena, nuestro corregimiento, el de aquí. Eso, un abrazo para todas las personas en Santa Elena. Claro que sí, en Santa Elena y la quebrada Santa Elena también, ¿cierto? Claro que atraviesa la comuna. Estás viendo Parihueleando con Vos. La Liga Profesional del Fútbol Colombiano se escucha con el más alegre de América, el Paisita de Oro, Munera Eastman, y el Gran Combo del Deporte. En Munera Eastman Radio 790M, vivimos el fútbol. El Pacífico colombiano guarda entre la tierra y el mar un paraíso natural. Un lugar para conectarnos con nosotros mismos y la naturaleza en su expresión más pura. En el próximo Vuela con Vos, volamos a Nuquí. Despegamos desde el aeropuerto La Herrera el domingo 16 de diciembre a las 6 p.m. por Telemedellín. Estás viendo Parihueleando con Vos.
Esta mañana, la que toca mi ventana, despeíname todo el valle, pa' que tenga Buenos Aires. La gente se amaña cuando pasas, das el color de una flor que nace con tu calor. Es la voz del pueblo, va dejando eco. La llevamos dentro, la esquina, la calle, que no nos quite lo bailado. Oh, 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 que te calle a los pies, oh, oh, que no te dañe el caminado, oh, oh, ni al derecho ni al revés, oh, oh, ¡ajo! ¡Bravo! Gracias. Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos sobre Armonías Nómadas. Este proyecto musical, estas letras, estas composiciones musicales están relacionadas con ese proyecto, pero para que puedan preguntar más, les damos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. ¿Qué es lo que podemos explorar? Saber cómo todos estos jóvenes de la ciudad de Medellín quieren llevar su talento más allá de la música, por ejemplo, como en el caso de estos que están aquí presentes, para hacer un trabajo en el territorio, para apropiarse del territorio de nuestra ciudad y participar en la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín, donde convierten todo ese proceso creativo, conocen la Comuna 9, como en el caso de ellos. Les hago la aclaración, cuando estaban cantando sobre Buenos Aires, el Buenos Aires es el de nosotros, el de la Comuna 9, el de la ciudad de Medellín. Entonces, esto es lo que estamos tratando hoy en Parihueleando con vos, Natalia. Sí, señor, y bueno, a mí se me quedaba una pregunta que me la puede responder Alexander. Me decía que Alexander es el que tenía experiencia como en entrar, hacer las becas, el proceso. Entonces, Alexander, contame, cuando empezás a hacer estos procesos, ¿en qué pensás para que te ganes la beca? Pensando en la importancia del impacto social, ¿cómo es que hacen el proyecto? Porque no es solamente como cantar y ya, era un proyecto con impacto social. ¿Cuál fue el impacto social que los hizo ganar? De Armonías Nómadas. Sí, señor, claro. Sí, no, de Armonías Nómadas, yo creo que fue el hecho de trabajar con la gente, estar con el barrio, el hecho de que la música no es solamente para uno mismo, sino para compartir. Entonces, desde ahí, desde ese punto de contexto social, decidimos o nos dimos cuenta que al trabajar con las personas, todo se nos devolvía de una manera muy positiva. Desde ahí empezamos a trabajar y darnos cuenta de que todo lo que tenga que ver con un contexto social, el hecho de trabajar, por ejemplo, con el tendero, con el que vende las empanadas, es un aprendizaje muy bonito que, aparte de la música, que es lo que al final quedó como resultado, nos dejó muchas vivencias, muchas amistades, muchas personas para ya volver a conocer o compartir un rato más con ellos. Bueno, Santiago, usted nos tiene que ayudar aquí a desenmarañar todo este asunto, porque una cosa es el proceso creativo, el otro la investigación y la generación de cierto conocimiento que ustedes adquieren, pero también plasman en el proyecto musical como tal, pero también la producción, que sea acorde con una ciudad, con lo que ustedes van describiendo, con que se generen emociones, sentimientos, pero también que sea acorde con los ritmos que ustedes manejan. Entonces, usted como productor musical, también cómo fue ese aporte para que se diera de pronto esa claridad y quedara impreso y que de verdad reconociera una administración. Este proyecto muestra a una ciudad, o más bien, da esos sonidos de nuestra ciudad, de una de las comunas, mediante la música. Bueno, desde la composición ya teníamos ideas muy claras de ciudad, ¿cierto? Ya sonábamos mucho al barrio, ya sonábamos mucho, digamos, a lo que suena la comuna. ¿Y como qué? Pues pongamos un ejemplo que no tenemos ni idea de lo que acabamos, la composición. Lo que acabamos de tocar, por ejemplo, sí, que digamos, nosotros tomamos una mezcla de algo urbano, ¿sí? Sí. Con algo también de música colombiana, se podría decir. Son mezclas, sí, de ritmos que nosotros, pues, sí, también son el resultado de una investigación que hacemos como banda y como músicos, pues. Las letras también, por ejemplo, la letra que acabaste de escuchar habla del barrio Buenos Aires como tal, o sea, la letra es dedicada al barrio Buenos Aires, ¿cierto? Entonces, desde la producción musical tratamos fue como de hacer un espejo de lo que es la realidad del barrio, de lo que suena el barrio, de qué cosas suenan en el barrio, que en realidad en este punto de la historia suenan demasiadas cosas,
como en todas partes, o sea, la gente escucha de todo, ¿cierto? Entonces, en el disco puedes escuchar mucha variedad de ritmos, ¿sí? Mucha variedad de, sonidos y sonoridades también. No solo son cambios de ritmo como musical, sino también la parte de la producción, como vos me decías ahorita, y como pues, se tiene que tener en cuenta, cada ritmo tiene una sonoridad diferente, ¿cierto? Eso, con eso también fuimos muy cuidadosos. Ya en cuanto a la sonoridad del disco como tal y de la forma de producción que tuvimos, fue hecho, digamos, en mi casa, fue un home studio, fue grabado en Santa Elena la parte de las baterías, la parte de las voces, ¿cierto? Entonces fue como hecho en tres espacios, y los dos de ellos en la comuna y otro en Santa Elena, que como escucharon ahorita, Santa Elena también es una base del proyecto, porque la quebrada de Santa Elena es el corazón de la Comuna 9. Andrea, ahorita nos estabas contando el proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo se demoró ese proceso de investigación? Pero también la parte de producción musical, ¿cómo es la disciplina de ustedes? ¿Se tienen que reunir todos los días, cada cuánto? Contanos un poquito, porque esto le puede inspirar a otros jóvenes que nos están viendo. Claro que sí, no, para quienes estén interesados en estas convocatorias, prepárense, porque hay que trabajar mucho, hay que trasnochar, hay que trabajar fuertemente. Fueron unos, la investigación fue más o menos 2 meses, la parte investigativa pues del rastreo, también realizamos una cartografía que fue un proceso difícil, porque nosotros ninguna había tenido la experiencia de realizar una cartografía, entonces bueno, fue ponerse a leer cómo hacerla. Sinceramente la cartografía es un proceso muy profundo y la de nosotros fue más artística, pero bueno, el resultado fue muy positivo. Y el trabajo de producción fue, creo yo, el más difícil, ¿cierto, Santi? Fue de muchos días de trabajo, fueron 4 meses dándole al estudio, de jornadas de 7 de la mañana a 11 de la noche, de probar aquí y allá. A mí me pasó, por ejemplo, con Santi, yo había tenido muy poca experiencia con la producción. Entonces, iba y grababa algo y luego lo escuchaba y le decía a Santi, ay no, ya quiero meterle esta cosita. Entonces, yo no caía en cuenta que él tenía que volverse un montón de pasos atrás, que ya había hecho, cuantizar, bueno, editar un poquito acá, ¿cierto? Frecuenciar los volúmenes y todo eso. Entonces, es un proceso de mucho aprendizaje. Sí, que el que se vaya a presentar, prepárese, porque en verdad hay que ponerle mucho corazón, es de mucho, mucho trabajo. Si uno quiere tener un buen producto, por supuesto. Me pareció muy bonito porque los compañeros pues de otras becas, porque la alcaldía pues siempre nos integra con los demás becarios, tuvieron productos muy buenos, o sea, muy muy excelentes. Ganarse las convocatorias es saber que hay que trabajar bastante. Bueno, aquí hay algo que también hay que tener muy presente, y es, Natalia, se la pongo así. Imagínese, usted se gana una beca de esas de la convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura. Lo ponen a trabajar día y noche y le dicen, todo lo que usted investigó se lo debe presentar a esa misma comunidad. ¿Usted se alcanza a imaginar qué sienten estos jóvenes en un lanzamiento? Y eso sucedió precisamente hace como 3 semanas más o menos. Necesitamos saber las reacciones, cómo fue. Decirles todo ese conocimiento que ustedes habían absorbido como esponjas, entregárselo a la comunidad y sobre todo ver las reacciones de las historias que ellos mismos habían gestado. ¿Quién nos va a hablar sobre eso? A ver, Santiago. Bueno, yo les puedo contar un poquito sobre lo que fue. El evento lo hicimos en el Parque Biblioteca León de Greif, que queda en la ladera. Decidimos hacerlo allá porque es un espacio que se presta para este tipo de proyectos, para este tipo de cosas que se hacen en la comuna, y en él tratamos de poner en escena pues todo lo que se hizo en el disco, que fue un reto muy grande porque, como les estaba hablando ahorita, tuvimos muchos ritmos e incluimos muchos instrumentos diferentes, entonces teníamos un montaje muy difícil por delante, que además asumimos, digamos, casi que de nuestros propios recursos para hacer el montaje, porque estábamos ya cortos de presupuesto para eso, ¿cierto? Entonces, bueno, el día del evento no llenamos el teatro, pero fue bastante gente, afortunadamente. Los discos que regalamos ese día se acabaron de una, entonces pues eso demuestra como que a la gente le gustó. ¿Qué más les puedo contar? La comunidad en general estuvo muy receptiva, muy buenos comentarios. En general a la comunidad que asistió y a la comunidad pues que le ha llegado el disco por terceros,
le ha gustado mucho el trabajo de pues del resultado del proyecto. Bueno, y también Alexandra, aquí hay algo particular que quisiera destacar, y es que ustedes se apropiaron también de uno de esos espacios que ha sido referente precisamente de esta comuna, el Parque Biblioteca León de Greiff, que o el Parque La Ladera, que así es conocido comúnmente, que anteriormente fue una cárcel. Entonces, precisamente era muy muy coherente con toda esta historia que ustedes estaban contando, vivir los escenarios, vivir con los personajes, pero también apropiarse de ellos. ¿Qué significó en ese momento saber que ustedes estaban en uno de los referentes y que las personas sí o sí tenían que ir a verlos en ese espacio de ciudad? ¿Qué significó? Bueno, para nosotros fue mucha alegría. Realmente el hecho de que esos resultados se evidenciaran en ese espacio como tal, no sabía lo de la cárcel realmente. Sé que más o menos me habían comentado por ahí, pero no tenía bien claro eso, pero bacano saber pues como ese datico. Y ahí para el próximo trabajo musical, ¿oyó? Ahí lo tiene presente mío. Pero no, bueno, realmente desde mi parte puedo decir que las personas, tuve una experiencia muy bonita con un niño que se me acercó con la mamá, que quería incluirlo en lo que es el arte, con la música, que quién le podría enseñar algo de iniciación musical, de guitarra. Entonces uno se da cuenta de que esos espacios sirven para conectarnos con el pueblo o con la misma, o digamos en este caso con el barrio, que nos ayudan a promovernos como artistas, no solamente de la música, sino también desde lo que somos como personas. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para seguir parihueleando. Vamos a invitar a Alexander y a Santiago para que vuelvan ahorita. Nos vamos a ir para un corte, pero no nos vamos a quedar sin su música. Entonces, los vamos a seguir escuchando más tarde aquí en Parihueleando con Vos. Ahorita volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. ¿Cuál es la contribución de los ciudadanos a la movilidad sostenible del Valle de Aburrá? Este año, para mejorar la movilidad, pues me vine algunos días en bicicleta y el próximo año espero aumentar más los días que venga en bicicleta. Pues yo monto el metro, porque es un medio de transporte que contribuye con el medio ambiente. He decidido dejar el carro en la casa y movilizándome en transporte público. Conozca los balances y nuevos proyectos que se lideran para promover un sistema de transporte público integrado para el Valle de Aburrá. Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche y domingos 2 y 30 de la tarde. Mirando aquí cómo está quedando bonito todo esto, mira, está quedando hermoso. ¿Viste este color acá, el amarillo y el verde al lado de atrás? ¿Qué tal sí, que ha parecido? Sí, ¿no? Tiene un contraste hermoso, pues, contrasta muy bien. Y sí, muy bonito, está quedando todo esto. Muy importante para los habitantes de aquí del barrio, pues que haya una mayor interacción con los de todos los vecinos y se apropien más del barrio y de todo lo que hay alrededor, como el caso, por ejemplo, de la uva, ¿cierto? Yo creo que la gente se siente más animada, sí. los mayores y también los jóvenes, sí. Y aún los niños, pues, porque esto impacta positivamente en la pues en el contexto social, ¿cierto? Y estamos trabajando por la comunidad y para que todo esto funcione y quede muy bonito, ¿no? En Telemedellín nos damos un tiempo fuera para salir de la rutina y los espero a todos conectados este jueves de las 5 y 30 de la tarde, porque acá en este set estarán los chicos de Alcolíricos. Además, para saber cómo nos fue este año, Telemedellín estará con nosotros Cristian Daniel Cartagena, nuestro gerente, en la rendición de cuentas. Ah, entonces juiciositos acá todos, porque va a venir el jefe. Por favor, jueves 5 y 30 de la tarde por Telemedellín. Siempre con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos Parihueleando con Vos.
parihueleamos sobre Armonías Nómadas. Esto más que un proyecto musical, es también un proceso de autogestión de jóvenes músicos de la ciudad, donde también han hecho la exploración en nuestro territorio para cumplir con un proceso dentro de los estímulos, dentro de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura. Ustedes también pueden ser partícipes de esto. Tenemos entonces la línea telefónica 268-6033 para que les pregunten, para que ayuden a gestionar, para que si tienen conocidos, hijos, nietos, hermanos, pues también les sirva de ejemplo toda esta situación. Bueno, Andrea, pero usted nos va también, aquí vamos de a poquito desenmarañando la cosa. Porque dentro de ese lanzamiento y dentro de este trabajo, ustedes tienen aquí a otra invitada. ¿Quién es ella? Yo tengo aquí el nombre y el dato, pero quiero que sea usted la que nos cuente el por qué está aquí. Claro que sí, bueno, ella es Sandra Gallo Ramírez, es una amiga ya de hace muchos años, con ella también viajé por Sudamérica y nos conocemos pues muy bien. Quisimos incluirla, ella es teatrera de la seccional de Antioquia, de la Universidad de Antioquia, pues seccional Oriente, y la quisimos incluir porque nosotros dijimos, bueno, muy bacano que la gente cuando escuche las canciones se contextualice de una forma creativa de dónde vienen, pues que, cuál fue el hecho o el personaje que nos inspiró esa canción. Entonces incluimos pues este recurso narrativo que al principio se planteó como cuentería, pero que luego fue llenándose de otras posibilidades. Entonces me gustaría que Sandra también contara cómo ese proceso, pues ella. Sandra, bienvenida para Parihueleando con vos y cuéntenos entonces. Hola, que estamos tardes. Intrigadísimos. Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, este proyecto ha sido una cantidad de sensaciones. En un principio, como decía Andrea, pensamos en hacer cuentería. Pero como yo no soy cuentera, sino teatrera, empezamos como a buscar otros medios narrativos. Entonces se nos ocurrió que algo tradicional como el trabalenguas, creamos también un brindis por Ayacucho, un brindis por el barrio, por las mujeres de Vida Alegre. También dentro de esos incluimos el cuento efectivamente, pero todo esto se iba dando en medio de intervenciones entre las canciones que permitieran contextualizar al público, a los espectadores, y también llenar la música de matices, que es algo que en nuestra actualidad se está viendo, pero aún hay que potencializarlo más. Tenemos una llamada telefónica a nuestra línea 268-6033. Álvaro Vargas desde Boyacá, Las Brisas. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Natalia, buenas tardes, parihueleando con usted. Andrés, buenas tardes. Buenas Qué tardes, rico ese Álvaro. Saludo, Álvaro. Adelante. No, para felicitar a los muchachos, están muy bien, el programa había sido muy ameno, muy divertido, me encantó la música de ellos y qué bueno que sigan hacia adelante, así para que sigan adelante muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Y si viera el CD como es de lindo, ahorita de pronto lo podemos enfocar muy bien, porque además tiene un mapa, nos puedes contar de qué se trata esto, qué es este mapa, y te unes a Álvaro a ver qué respuesta le vas a dar. Claro que sí, bueno, es en la caja del CD está incluida la cartografía que hicimos, y las imágenes que ves son como los lugares que hacen parte de lo que nos inspiró en las canciones. Está el negocio de las empanadas de Dora Delicias, que es muy famoso en la comuna, está las chunchurrias del Mocho, que también es de las chunchurrias, es la chunchurria más famosa yo creo que de la ciudad, y de muchos personajes, de monumentos, pues también como el Cristo que hay en El Salvador, el Cristo del Salvador. Entonces ahí incluimos la cartografía y los murales tan bonitos que hay en la comuna, que desde que se construyó el tranvía, pues hubo varios artistas que participaron pues y impregnaron las paredes de muchos colores. Es una comuna muy colorida. Bueno. ¿Y este CD qué? ¿Dónde se consigue? ¿Lo venden o está en la alcaldía? Está en la alcaldía, está también en la biblioteca León de Grey, y también la música la pueden encontrar en las redes sociales, y también si gustan pues podemos regalarle a alguno de los oyentes si lo quieren. Nosotros trajimos algunos y se quieren acercar aquí al canal y se los podemos también otorgar a quienes, no sé, quieran a
al que está llamando, a Álvaro, también se lo podemos regalar. Con seguridad que sí, Andrea, mil gracias a ustedes por ser tan generosos y compartir todo este proyecto tan bonito. Pero venga, es que acuérdese que nosotros aquí somos muy curiosos. Natalia, usted no quedó ahí como muy intrigada. Claro, Sandra Gallo nos dijo, sí, en medio de las intervenciones musicales, entonces había una narración. Yo sí quiero saber cómo es una narración suya. ¿Qué era lo que hacía usted dentro del proceso? A ver, imagínese que estaba allá en ese espacio. Yo quiero saber los brindis, cómo hacen los brindis. Con el brindis. ¿Y con qué? ¿Es con tinto o con agua? Haga de cuenta, no está aquí. Usted está allá en el proyecto, en ese lanzamiento. ¿Cómo era ese performance suyo? A ver. Bueno, eso es como respirar. Vamos a hacer pues un brindis. Eso. Vamos a brindar esta vez. Pero coja pues, Andrés. ¿Pero qué le tengo? A ver. Todos vamos a brindar, es que y ustedes en si sus casas micrófono, ojalá tengan algo para brindar. Ya estamos en diciembre. Vamos a imaginarnos que hemos tomado un poquitico, listo. De aguardiente. Ay, entonces, Dios. Bueno, hágale pues. Eso, guarito como nos gusta a nosotros. Brindo por las noches de Bohemia. Por las noches de Ayacucho, que en sus rincones desviste las curvas femeninas. Y estas deseosas se envuelven en los trajes de los hombres que de día visten nombre y apellido. Por la hacienda Miraflores, que nos abre las puertas de la picardía. ¡Ay, por don Coroliano Amador, el burro de oro! ¿Por qué? Ya me lo dirá usted. ¿Que encoñó o enamoró? He ahí la cuestión. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro. Oiga, pero me gustó el brindis, eso estuvo bueno. ¿Sabe qué, Natalia, que ha sido lo más maravilloso de este programa? Es apropiarnos. Nosotros, si nosotros que no vivimos en la Comuna 9, nos sentimos tocados con todas estas historias, cuando nos hablan precisamente de Ayacucho, cuando nos hablan de todas estas vivencias, ¿cómo será ese proceso con esa comunidad? De verdad que ha sido algo que hemos explorado muy, 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 muy bonito. Para que podamos ir resumiendo en este segmento, ¿qué viene de ahora en adelante con estas armonías nómadas? O por aquí finalizar ese proceso y otra vez empezar otro proyecto de ciudad enfocado con la música, Andrea. Claro que sí, nosotros queremos seguir trabajando, obviamente con nuestro ya trabajo discográfico, pues vamos a seguir gestionando otros espacios, queremos tocar en teatros, en festivales que tiene la ciudad, tenemos también como el plan de presentarnos el próximo año el Altavoz, hay que también forjarnos un público, ¿cierto? Hay que empezar pues como a que la gente empiece a escuchar este bonito trabajo y también tenemos ideas para nuevos proyectos, no propiamente con armonías nómadas o con estas 9 canciones pues que se contienen acá, sino con otras ideas muy interesantes que tenemos para el futuro, para el 2019, un futuro muy próximo. Sigamos hablando de las becas, www.medellin.gov.co. Recuerden que en enero es donde pueden encontrar las becas para la convocatoria. Claro que ¿Cuál sí. es el mensaje pues para que la gente de verdad vaya, busque y empiece a trabajar en estos proyectos de cultura? No, el mensaje es que, gente, anímense, que es una posibilidad muy grande, incluso... Hay becas que se pierden porque las personas, los ciudadanos, no nos presentamos. Este es un presupuesto que sale del bolsillo de todos nosotros y que nos lo están invirtiendo bien en cultura, en arte. Entonces, anímense porque es un empujón muy grande para sacar un bonito producto y empezar a abrir esas puertas que necesitamos y a forjar también una industria no comercial, sino de arte independiente, de arte con un contenido social bien bonito y que se acerquen a la gente, que la conozcan, que, hombre, no cantemos solo banalidades, sino también de cosas muy profundas. Y bueno, ahí está la oportunidad para que nos formemos en ese contenido social que es lo que busca la Alcaldía de Medellín. Natalia María, yo quiero ver a la camada completa. Claro y que me sí. perdona la palabra camada, pero que es que se ven muy bonitos todos juntos. Vuelvan. Que vengan por aquí, sí señora, los claro. invitamos. Entonces ellos son Andrea Mejía, integrante de Armonías Nómadas, Alexander Vargas, que se va a hacer a mi derecha, Santiago Marín, él quien va a estar al lado de Natalia, y Sandra Gallo, teatrera, que de un momento a otro dejará de hacer su performance y ya también va a hacer música con estos jóvenes. Qué rico toda esta versatilidad. A ustedes les agradecemos mucho por estar aquí Pariboleando con Vos y muy rápidamente esa reflexión que le dejamos a quienes se le quieran medir. Muy cortico para que vamos con música. Claro que sí, bueno, nuevamente chicos, que el arte es un contacto hermoso con la gente, con la humanidad, que toda la vida han habido artistas y que han pasado además a la historia, que nunca se pierda esa bella poética con la que venimos tantas personas, esa es la misión.
¿cierto? Entonces, no dejamos perder esos talentos, por favor. Aquí hay mucho arte local y hay que animarnos a presentar todas estas propuestas bonitas. Bueno, así llegamos al final de Parihueleando con Vos, pero nos vamos a despedir con música. Natalia, la despedida a usted, que me gusta. A ustedes, que la haga. Muchas gracias por parihuelear con nosotros y a ustedes también. Se acaba hoy Parihueleando con Vos, pero lo dejamos entonces con música. Claro que sí, esto es una canción que se llama La Sonrisa de la Muerte, una canción para que le sonriamos a esa visitante que algún día nos va a alcanzar a todos. Si vienes por ahí coqueteando con la vida, dices al viento que lleve tu voz. Hace ruido tu belleza, cortas la respiración, te arrojan flores, te hacen canciones. Búscala que búscala y la encuentras, hasta la mala hierba la seca. Espera el día que sea la hora. El mar dentro florece. Parpadeante y latente. Muerte, ven que no te tengo miedo. Misteriosa, ruidosa y hermosa muerte. Ya viene FTW.